Chris, Clau, no se pongan muy celosos porque aquí me encuentro with my girl, Anita. ¡Hola! Ana, gracias por estar con nosotros. Encantada, el placer es mío. Muy, ¿tú quieres la explicación toda? Okay. No, primero te lo voy a dar. Primero que todo, que Ana en Brasil, Anita en Brasil no es diminutiva de nada. Nada. Y ustedes en español hablan ito para diminutivo de las cosas. Sí. Cosita, cosita. Sí. Pero en Brasil la diminutiva es iña, iño. Entonces Anita es un nombre regular, no tiene nada que ver con diminutivo. Pero tú no eres nada regular, así no, que... No, sí, entonces yo no tengo nada de ita, ¿sabes? Ah, que so vamos llego así, ya, so decimos, anota. No, no. Bueno. Más hombrecito. Anita, finalista de una de las categorías aquí en Premios Billboard, ¿eso cómo te hace sentir? Ay, muy feliz, sí. Porque... Mira, yo hago parte de muchas premiaciones de mi país. Yo soy la presentadora de la mayor premiación de mi país. Yo soy muy feliz con esto. Pero siempre tuve el sueño de ser reconocida en otros países, en mi cultura, llevar mi cultura para otros lugares. Estoy muy feliz con esto acá. No, y nosotros muy felices contigo acá. Te lo juro que estoy Gracias. Feliz de tenerme a mi lado. Ahora, let's play a game. Okay. It's called Never Have I Ever, pero Anita version con la banana. So I'm gonna ask the questions, and if you have, you take a bite of the banana. If you did, you take a bite. If you haven't, leave it alone. Okay? Okay. First question. Never have I ever ghosted someone when I'm no longer interested. What is ghosted? Ghost is disappear. So when you're not interested anymore, do you disappear? One bite. Okay. Next one. Never have I ever dated a fan. We can spit it out. Okay. Never have I ever received a serenade. Una serenata. Uy, Ana. All right. Never have I ever used my fame to get into a place. Okay. Never have I ever forgotten my own lyrics. Okay. Anita, you're full, but you guys back over there. I'm gonna help her with this banana. Give me. Amigos, la verdad que queremos recibir ese amor, ese apoyo de todos ustedes, por favor. Ese amor, ese apoyo. Y es fácil. Muy fácil, sí, sí. ¿Cómo? Hay un botón ahí que dice, suscríbanse. Sí, y con eso pues... Necesitamos amor. Nos envían el amor y el apoyo. Y es muy fácil, solo un clic. Suscríbanse. Okay.